General Santos, un hombre atacó a un ciclista con una botella. Imagínense ustedes, si bien la víctima en este caso no hizo una formalización de la denuncia, sí lo hicieron los vecinos. Esto permitió la detención del sospechoso. Un ciclista que circulaba sobre la avenida General Santos en inmediaciones del Hospital del Trauma de Asunción fue atacado sin motivo alguno por un sujeto que lo tumbó y luego comenzó a agredirlo con un pedazo de botella de vidrio. La víctima no fue asistida por los testigos, pero logró reincorporarse y decidió ir nuevamente por donde vino para evitar seguir siendo atacado por el hombre que estaba fuera de sí. Si bien la víctima no denunció este hecho, vecinos reportaron el caso al 911 de la policía y tras un patrullaje por la zona, se logró capturar al supuesto autor. Se trata de Fernando González, de 28 años, quien cuenta con antecedentes por hurto y robo agravado. El hombre fue detenido por resistencia, ya que al momento de la intervención intentó agredir a los agentes con la misma botella con la que había atacado al deportista. Intentó con un pedazo de botella, presumiblemente clavarle, como se observa en el video, en las piernas dicha persona. Hasta el momento no se apersonó dicha persona para realizar la denuncia formal. A raíz de este hecho, personal a pie, patrulla y motociclista empezaron a realizar en zona Cambala rastrillaje, patrulla, siendo aproximadamente a las 13:30 horas personal a pie, logró visualizarle a dicho sujeto ya con otra vestimenta, pero teniendo aún el pedazo de botella en su mano. Se le acercó, le alteó el personal policial y en ese momento él mismo puso resistencia tratando de clavar al personal policial con dicho objeto. ¿Y este quedó detenido? Así mismo, ahora se encuentra a disposición del Ministerio Público.